Muy buenas tardes a todos y bienvenidos a Hispania Nostra Conti en casa. Esta tarde tenemos otra vez con nosotros a Víctor Gioia Bravo, que como sabéis es un habitual de estas conferencias, que hacía bastante que no lo teníamos con nosotros, pero como digo, por fin volvemos a disfrutar de su compañía. Para quien no le conozca, Víctor es historiador, arqueólogo y fotógrafo, es además delegado de Hispania Nostra en Extremadura, entre otras muchísimas cosas. Hace cantidad de cosas, lo que pasa es que le pedimos un currículum escueto y ya se ha ceñido a lo que pedimos, pero como digo, hace muchísimas cosas más. Esta tarde va a hablarnos de la ermita de Santa María de Brovales, que como dice el título, fue una ermita arrasada y ahora la vamos a recordar. En marzo del 21 desapareció esta ermita que estaba en Jerez de los Caballeros, en la provincia de Badajoz. Era una ermita rural de origen visigodo y una villa, tenía asociada una villa romana de gran entidad que fueron, como digo, arrasadas por una maquinaria pesada. Santa María de Brovales ahora es un recuerdo de los que tuvieron la fortuna de conocerla y por eso hoy Víctor viene a recordárnosla para que no caiga en el olvido. Los imputados por este atentado contra el patrimonio serán juzgados próximamente, así que nos va a tener un poco en ascuas. Y con esta charla recordaremos aquello que nos ha sido robado, o sea, el patrimonio, ese legado que se nos ha arrancado, su valor y su importancia y la necesidad con este tipo de conferencias para recordar y proteger los bienes más amenazados. Como siempre, voy a pedir que a los participantes que mantengan micrófonos y cámaras apagadas para que no haya interrupciones. Víctor va a tener una conferencia de unos 45 o 50 minutos. Todas las preguntas que queréis hacerles las podéis hacer a través del chat y al final de la conferencia yo se las leeré para que tengamos un diálogo y nos concienciemos de las cosas que no hay que hacer. Víctor, por favor, cuando quieras, te queremos escuchar. Pues muy buenas tardes, es estupendo volver a esta escuela patrimonial en la que se han convertido las charlas de Hispania Nostra contigo en casa, ¿no? Así que después de un tiempo sin aparecer por este lugar, estoy encantado de volver a acompañaros. Voy a hacer una presentación, como decía Teresa, de un bien patrimonial ya prácticamente perdido, casi por completo. Trataremos de hacerlo no desde la nostalgia, sino desde la realidad de los hechos, porque la nostalgia suele llevarnos a lugares un tanto peligrosos. Así que voy a tratar de expresaros un poco qué es lo que se ha perdido, dónde están los errores y cómo podemos evitar este tipo de cosas, ¿no? Los dioses suelen sonreír cuando nos observan elaborando planes y se divierten al desbaratar con facilidad lo que tanto nos suele costar proyectar, haciendo imposible la ejecución de lo que se había ideado con ilusión en los momentos previos. El futuro suele ser tan impreciso, tan gaseoso e inaprensible, que depositar en él nuestras expectativas es un completo absurdo. En los primeros días de marzo de 2020, programé un viaje fotográfico a Santa María de Brovales, un templo abandonado en tierras jerezanas. Con suficiente antelación, fijé en el calendario la primera quincena de abril para llevarlo todo a cabo. Aunque tenía imágenes de visitas previas al monumento, pretendía captar la olvidada iglesia y su entorno inmediato, que es una preciosa dehesa característica de la Baja Extremadura, en el apogeo de la primavera. Un momento en el que la fotogenia del lugar suele estar reforzada por la floración y por la intensa luz, ¿no? Así que, una vez programado, sucedió lo que no estaba previsto. Justo entonces llegó desde Oriente, algo muy habitual a lo largo de la historia, una nueva peste, un fenómeno producido incontables veces a lo largo de la historia conocida. Aunque las circunstancias, los acontecimientos y las consecuencias sean diferentes e irrepetibles en cada una de las ocasiones. Con la enfermedad llegó la distopía, o quizás fue a la inversa. Es difícil aún saberlo, ha pasado muy poco tiempo para poder realizar un análisis en profundidad de los hechos, con la necesaria distancia, libre de las conmociones propias de esa vivencia tan cercana. Acompañando el nuevo mal, comenzó un confinamiento jamás vivido hasta entonces, y con él perdimos la aparente libertad de la que gozábamos, y con él nos despojaron de la primavera,
y con él me robaron la posibilidad de crear un reportaje con el que dar a conocer un nuevo enclave patrimonial singular, interesantísimo, digno de protección, necesitado de ayuda y también de mucho mimo para poder perpetuarse en el tiempo, más allá de nuestra época. Suele decirse que a un año le sucede otro año y concluida una estación llega la siguiente. Así que en 2021, nuevamente ilusionado, salvadas las dos obras del año anterior, de nuevo con cierta ingenuidad, volví a señalar en la agenda una expedición primaveral para acudir a Santa María de Brovanes, para lograr aquello que no pude realizar en el año 2020, dadas las limitaciones a la movilidad dictadas e impuestas por las autoridades políticas. Los dioses, entonces, volvieron a reírse de mis carcajadas y disfrutaron diseñando una nueva estratagema para que no pudiera realizarlo. Una estratagema totalmente diferente a la anterior, también dolorosa, capaz de desmontar todo aquello que había sido concebido, deshaciendo con destreza y habilidad divinas esos planes humanos. Así que el 21 de marzo por la noche, unos días antes de la cita a la que me había autoconvocado, me informaban desde Jerez de los Caballeros de la destrucción dedicada de la iglesia dedicada a Santa María, cercana a la localidad de Brovales, una pedanía del municipio badajocense. Tardé unos instantes en reaccionar, un tanto atónito, casi en shock. Me costó darme cuenta de la situación y asumir la magnitud de la noticia recibida, la realidad de los acontecimientos imprevistos, inauditos, más propios de otros tiempos en los que el patrimonio carecía de protección legal y de consideración social. De la incredulidad pasé al enfado, del enfado a la frustración, de la frustración a la incomprensión y de la incomprensión a la tristeza. Un cúmulo de emociones, todas ellas bastante desasosegantes. Casi 3 años después, la pena por la pérdida todavía me envuelve con ese manto aciago tan característico. Vendrán muchos abriles y disfrutaré en la medida de lo posible de todos ellos, pero ya nunca podré fotografiar, ni estudiar, ni investigar como merecía la destruida iglesia de Santa María de Brovales en la primavera del año 2021. He tenido que dejar que el tiempo pasara y que los sentimientos nacidos de estos hechos fueran calmándose progresivamente para poder ponerlo por escrito y poder comunicarlo con todos ustedes. Ya superada la tensión propia de esa desgracia en el momento. Es conveniente no dejarse arrastrar por una corriente emocional desenfrenada, desbordada, parar en seco, no ir a la acción, mantener la calma, esperar paciente para que el pensamiento se haga más claro y para que los sentimientos, como decía, tormentosos, tiendan a apaciguarse. El lapso temporal también me ha permitido tener una perspectiva bastante más amplia que la que en su momento pude tener. Ver con cierta distancia la evolución de los acontecimientos a distintos niveles, también pulsar la respuesta de la sociedad, observar la postura de las administraciones competentes y comprobar el lento desarrollo del proceso judicial, aunque esto último, desgraciadamente, no es una novedad en España. Mientras la noticia estuvo viva, según dicen los expertos en periodismo, las reacciones fueron muchas, diversas en sus planteamientos, encendidas unas, airadas otras, iracundas muchas. Según pasaban los días, se fue diluyendo, desplazada por el aluvión informativo incesante de la actualidad que nos arrastra, habitualmente desbordado y desbordante, y más ahora que se nos bombardea insistentemente desde el coro mediático para dirigir el pensamiento dominante, para condicionar e incluso para construir la opinión mayoritaria. Bien saben esos llamados ingenieros sociales, también los periodistas y los que se dedican profesionalmente a la política,
A veces todos ellos trabajan juntos, en sintonía, formando un equipo tan bien coordinado que rema efectivamente en la misma dirección, que basta con esperar, con ganar un poco de tiempo, para que la noticia más importante, para que el mayor de los escándalos, sea pronto un pasado olvidado, un pasado irrelevante, que a nadie interesará, pues la atención se habrá fijado hábilmente en otros escenarios, en otros eventos, nuevos decorados para ese gran teatro del mundo en el que vivimos, la gran farsa representada alegremente por unos, contemplada ingenuamente por otros y dirigida hábilmente por los de siempre. La Guardia Civil, a través del SEPRONA, ese Servicio de Protección de la Naturaleza, también con competencias patrimoniales, es un departamento especializado, como bien saben, del Instituto Armado, inició actuaciones con rapidez encaminadas a investigar los hechos y también los actores principales de los mismos, poniendo la información recabada en conocimiento de la autoridad judicial y de la Junta de Extremadura, que es el ente en quien el Estado central delegó las competencias en materia de patrimonio cultural en la comunidad autónoma. El Ayuntamiento de Jerez de los Caballeros, alarmado ante la pérdida del bien patrimonial, decidió personarse como acusación en el procedimiento judicial, convirtiéndose en un ejemplo para otros municipios que miran para otro lado cuando se destruye aquello que tienen obligación de proteger. Las normas subsidiarias de Jerez de los Caballeros, que son de obligado cumplimiento, incluían y aún incluyen Santa María de Brogales como elemento singular de interés prioritario. Así se define en la ficha número 53 del catálogo de bienes de valor artístico, histórico y arquitectónico del municipio. Colectivos ciudadanos, asociaciones y personas a título individual se posicionaron rápidamente para exigir responsabilidades a los culpables de ese despropósito, de ese delito infame. Las agencias de noticias pidieron entrevistas a quienes conocíamos el bien destruido y también a algunos que no habían visto ni una fotografía de él para obtener opiniones. Comentarios más o menos afortunados corrieron sin freno por los medios de comunicación regionales y también por los nacionales. Las redes sociales, un hervidero, fueron las primeras en divulgar los hechos y se hicieron eco de las informaciones que fueron compartidas multitud de veces hasta conformarse un sentimiento colectivo de indignidad, de indignación. Un sentimiento que exigía una justicia rápida, una reparación inmediata, cosa que es un oxímoron en realidad. Se generó con velocidad inusitada un torbellino mediático cargado de dolor, de tristeza, de agresividad, de insultos e intentos de lapidación en la plaza pública. Entiéndase esto como una figura retórica, por supuesto. La presión social obligó a los causantes de la desgracia a dar explicaciones con las que justificar lo injustificable. Ahí tienen un titular de prensa en el que dicen que no sabíamos que no se podía derribar la ermita y ayudaremos a reconstruirla. No sé si nos tienen que explicar que una ermita no puede derribarse para que no tengamos intenciones de hacerlo. Pasados los primeros días, una jornada de gran revuelo en distintos ámbitos, Ignacio Bernardo de Quirós Loring, administrador de la sociedad agroganadera Las Veranas, Sociedad Limitada, propietaria de la finca, comunicó a través de la prensa un discurso en el que se enfatizaba la ausencia de mala fe en las actuaciones realizadas, así como el abatimiento que sufrían por los hechos acaecidos. Un discurso, por otra parte, esperable, obviamente previsible, que la propiedad repite desde entonces como manifiesto elaborado para liberar la culpa, para aliviar la responsabilidad de esas terribles acciones. Bernaldo de Quirós, hijo de Francisco Bernaldo de Quirós y Fernández de Córdoba, vigésimo marqués de Bacares y vigésimo tercer conde de la Puebla, además de pedir disculpas públicas,
ofrecía su total predisposición para poner al servicio de las autoridades todos los medios necesarios para recuperar lo destruido, algo a todas luces imposible, algo que ha de ser destacado en tanto que un claro reconocimiento público de la autoría de ese error cometido, de ese delito perpetrado contra el patrimonio, como bien todos sabemos, un bien común, un bien propiedad de todos. La instrucción del procedimiento judicial está ya concluida. Han sido necesarios 3 largos años para ello. Se estima que en el primer semestre de 2024 se abrirá la fase de juicio oral. Hay peticiones de pena de cárcel y de cantidades millonarias para resarcirnos de ese daño. La Junta de Extremadura solicita 3 años y 6 meses de prisión y la Fiscalía 1 año y 6 meses. Las indemnizaciones pedidas son de 186.905 euros por el derribo de la ermita, muy barato se me antoja, y 2.068.500,83 céntimos por la destrucción del yacimiento arqueológico. Me encantaría saber esos 83 céntimos con qué se relacionan del yacimiento arqueológico destruido. Valga la ironía. Ha llegado el momento de recordar, y para eso nos hemos reunido esta tarde, aunque duela profundamente, y demostrar lo que hemos perdido para siempre. Su significado, su valor como documento histórico y su potencial arqueológico inexplorado completamente hasta la actualidad. Jerez de los Caballeros es un municipio extremeño ubicado al suroeste de la provincia de Badajoz. Ahí lo tienen en el mapa. Jerez posee uno de los conjuntos histórico-artísticos más importantes de la provincia de Badajoz, siendo este declarado bien de interés cultural. Si bien hay testimonios materiales desde la prehistoria reciente que evidencian una ocupación humana intensa del territorio, el asentamiento estable, conocido en el solar jerezano, arranca en tiempos romanos, con el municipio Fama Iulia Seria, y a ella perteneció la denominada Villa del Pomar, una villa característica señorial en las inmediaciones del centro histórico. Durante la época visigoda, siguió siendo un núcleo activo, notablemente, y así lo evidencian las inscripciones conservadas de este tiempo, y entre ellas, especialmente la que habla de la consagración de la iglesia dedicada a Santa María en el siglo VI. La Seria Andalusí, que no es sino un gisén de notables proporciones y gran potencial desde muchas perspectivas. Fijaos que tal es así que tras la conquista cristiana en el año 1238 fue entregada a la Orden del Temple y los templarios la convirtieron en cabeza de una amplia demarcación territorial, conocido posteriormente como el Bailiato de Jerez. Y en ese bailiato, en ese amplio territorio, se integraron más de una docena de localidades que estaban comandadas, lógicamente, desde Jerez. Por supuesto, no voy a adentrarme a lo largo de las próximas páginas en profundizar acerca de la historia de la localidad, pues este no es el marco más adecuado para desarrollarlo y el motivo de la reunión es bien diferente. Tómense estas breves notas simplemente como unas pinceladas para contextualizar el lugar desde el punto de vista histórico. El patrimonio, siendo muy potente en el núcleo urbano, como hemos podido ver en las imágenes anteriores, es abundante y variado en todo su término municipal. Y buen ejemplo de ello, por citar uno de los muchos bienes conservados, es el Zolos del Toriñuelo, situado en las inmediaciones de la carretera X-112 hacia Burguillos del Cerro. Santa María de Brovales era una de las ermitas periurbanas jerezanas. En 1959 arrancó la historia de Brovales, uno de esos pueblos de colonización creados en Extremadura por el régimen anterior, una pedanía actualmente dependiente de Jerez de los Caballeros, desde entonces es así. Sin embargo, en el entorno de Brovales, pese a ser muy reciente su construcción en el tiempo,
Pues existen numerosos testimonios patrimoniales de gran valor y antigüedad. Cercano a Orovales se tendió una importante vía de comunicación que en tiempos del Califato Andalusí comunicaba a Córdoba con algunos de los puertos atlánticos más importantes, entre ellos Abu Dhabi, la actual ciudad portuguesa de Alcácer do Sal. Con esta vía se relaciona el llamado pontón de Orovales, un pequeño puente de un solo ojo y disposición en lomo de asno característica, elevado para salvar el cauce del arroyo del mismo nombre, un afluente del río Ardila que a su vez alimenta el Guadiana. Hasta hace unos meses, su estructura presentaba un estado de conservación tan lamentable que parecía estar condenado al colapso definitivamente. De hecho, en la imagen puede observarse el enorme hueco que tiene en la zona central del arco que sostenía la pavimentación. Formaba parte, como digo, hasta hace escasas semanas de la lista roja del patrimonio de Hispania Nostra. Y formaba parte de esa lista desgraciada, desde octubre del año 2014. A lo largo de 2023, la Junta de Extremadura ha realizado una serie de actuaciones para la restauración y para la conservación del puente, formando parte el pontón de Orovales en la actualidad de la lista verde, ese reducto, podríamos denominar, de esperanza patrimonial que nos estimula a seguir adelante para defender, mejorar y conservar nuestro patrimonio, ese objetivo fundamental y fundacional de Hispania Nostra. Posiblemente el camino del que formó parte este pequeño puente fuera el sucesor de otro romano previo, hay quien lo considera romano. Esto es más que discutible, en mi opinión, si nos dedicamos a estudiarlo desde perspectivas como la estructura o su forma. Pues este camino, como digo, es un ramal hacia occidente, hacia la localidad de Pax Augusta, la ciudad de Bella, en Portugal en la actualidad, de esa calzada que unía Emérita Augusta con la desembocadura del Guadiana, el Litera Optio Fluminis, Ana Emerita Nuscue, que fijara Antonino en su famoso itinerario en la vía 23, ¿no? Para llegar a Santa María de Orovales hay que desplazarse hasta esta pedanía jerezana. Perdón. Y a ella se accede a través de la carretera X112. Ese acceso se realiza bien desde Burguillos del Cerro o bien desde Jerez de los Caballeros. Una vez en la localidad, se han de recorrer unos 5 kilómetros por pistas asfaltadas y caminos terreros que se tienden en dirección norte. En la imagen que pueden observar, ven la localidad de Orovales a la derecha. Y, perdón. Y al norte de la localidad puede apreciarse perfectamente la ermita de Santa María de Orovales. Pues como les decía, es un lugar al que se accede sin pérdida. Basta hacer una búsqueda en Google Maps, por ejemplo, entre otras aplicaciones, para encontrarla perfectamente georreferenciada y que no haya ninguna pérdida en el camino. Si los primeros metros en ese recorrido para acceder a Santa María de Orovales, el recorrido circula entre parcelas de regadío, abastecidas por las aguas de ese embalse cercano, que puede verse en la ortoimagen. Al alejarse del núcleo urbano, la dehesa de Encinas toma el relevo y se trata de una dehesa vieja, con muy poca densidad de arbolado debido al sobrepastoreo del ganado vacuno especialmente. Este es un mal generalizado en buena parte de la región que está degradando un paisaje centenario hasta poner en riesgo su continuidad. De ahí que sea tan sumamente necesario regenerarlas con la siembra de arbolado joven. Las pistas iniciales, que estaban bien pavimentadas, pronto se tornan caminos de firme irregular, especialmente en las inmediaciones del punto de destino, no fáciles de recorrer especialmente en los meses lluviosos. El aislamiento, los malos caminos, favorecen la presencia de especies animales en peligro de extinción y entre ellas hay que destacar la presencia de la cigüeña negra que anida en el paraje.
Tras cruzar una verja de hierro puede verse una espadaña de una edificación situada entre cercados de piedra, en seco, cuyo aspecto delata falta de cuidados desde hace demasiados años, una imagen clara de la decadencia del mundo rural condenado momentáneamente por nuestro mundo urbanita. Imaginemos por unos instantes que la desgraciada destrucción nunca tuvo lugar, que aún Santa María sigue en pie, abandonada, pero enfrentándose altiva a esa intemperie. Imaginémoslo recreando para todos los presentes la visión de lo que fue hasta el año 2021, de aquello que podría seguir siendo en la actualidad si la razón del conocimiento y la sensibilidad para la defensa del patrimonio hubieran prevalecido sobre la barbarie de la ignorancia, sobre el metal del brazo inclemente de las retroexcavadoras conducidas por algunos inconscientes. El sendero conduce a una cancela, que es una boca que abre y cierra una linde de piedra y alambre de espino. La construcción histórica sobresale con su dignidad de siglos, entre dos naves contemporáneas destartaladas y un embarcadero de ganado encalado, sin uso ni gracia alguna. Abundantísimos materiales arqueológicos se aprecian según se camina en las inmediaciones del templo. Grandes sillares graníticos, fragmentos de mármol blanco, tegula, ladrillos, cerámicas de almacenaje, de cocina, de mesa, metales herrumbrosos, restos que evidencian claramente que el lugar estuvo habitado en época romana. Volveremos más tarde sobre ellos, pero de momento vamos a seguir analizando el recorrido. El templo tiene dimensiones muy modestas, son las propias de una iglesia rural alto medieval. La estructura original de época visigoda, o zárabe también quizás, fue alterada con múltiples obras sucedidas en el tiempo, entre los siglos XIII y XIX, hasta resultar ilegibles algunas de sus partes originales esenciales, quizás una reconstrucción completa para adaptarla a una función no religiosa. Un recorrido perimetral evidencia la reutilización de materiales constructivos romanos, retallados, adaptados a un nuevo uso para el que no habían sido inicialmente diseñados. Si no hubiera una monumental espadaña en el flanco oeste, sobre una puerta de traza ojival, la edificación podría confundirse con un cortijo derruido. Uno más de las muchas instalaciones domésticas abandonadas en nuestros campos. Esos esqueletos que evocan nostálgicamente formas de vivir que ya no existen. Pero la arquitectura no engaña. Cuando somos capaces de leer más allá de las simples apariencias formales, algunas trazas, aún camufladas, aún deformadas, evidencian que aquí se alzó un santuario donde se elevaron plegarias a la divinidad, donde se imploró al cielo para alcanzar una vida mejor, tanto en el plano físico, en el de la vida material, como en el más allá, el del espíritu. Si nos dirigimos hacia el este, donde se sitúa la cabecera, podemos observar una de las partes más interesantes del conjunto, pues en ella se aprecian algunas de las principales fases de obra visibles en el alzado. El subsuelo sigue siendo un misterio. Se trata de una estructura cuadrangular que sobresale en planta con respecto al resto de la obra. La fábrica de sillería reutilizada en la mitad inferior es la característica de la tarda antigüedad, algo que puede observarse en las iglesias conservadas de época visigoda y en sus continuadoras ya en el mundo de Miral, pero siguiendo la tradición de construir goda. La mitad superior, por su parte, como puede verse en una simple lectura de esa fábrica, esa mitad superior se rehizo con mampostería y con ladrillo en el siglo XIII, poco después de ser recuperado el territorio para la cristiandad por las tropas templarias. Una ventana rectangular, un tanto desvencijada, fue abierta en el siglo XIX, o quizás principios del XX, afeando la armonía del muro. La sacristía fue incorporada a uno de los pajares, la tenemos a la izquierda de la imagen.
un anexo, una ampliación muy probablemente de los siglos XVI y XVII. Por su parte, las fachadas norte y sur fueron modificadas en el XIX, momento en el que el viejo templo dejó de tener un uso cultural y comenzó a funcionar como una casa compartimentada en dos alturas. Quizás las modificaciones, aunque alteraron muy significativamente el aspecto del edificio histórico, permitieron su perduración en el tiempo, pues ya entonces debía estar bastante dañada. La puerta, situada hacia el oeste, se configura como un elegante arco ojival con dovelas bien trabajadas. Las arquivoltas asientan en cimacios sencillos de mármol y estos, a su vez, en baquetones simples. Sobre el vano se sitúan varios fustes de columnas romanas, probablemente soporte del pórtico allí elevado y ya perdido. En el siglo XVII se alzó sobre la fachada principal una esbelta espadaña a modo de templete monumental. La campana desapareció del lugar hace siglos, pero la estructura que la acogía se mantiene en pie con su podio, con sus pilares moldurados, con sus cornisillas y revestimientos de falsos sillares y ladrillos. Conserva parte de su ornato original en tonos rojizos y blancos. Un creciente lunar y un sagrado corazón destacan entre los elementos de ese programa simbólico que ornó la estructura. Un murete de piedra seco y abundante vegetación dificultan la entrada al edificio, así que tengo que buscar otro acceso para poder entrar. Evito las zarzas que ansían colonizar la totalidad del espacio y logro colarme por una ventana que tienen en imagen, que está abierta en la fachada septentrional. Su destartalado marco soporta a duras penas los postigos carcomidos que el viento mueve a su antojo con enorme facilidad. Ya en el interior del templo, aprecio los tres tramos en que se compartimentó la nave única, hoy ocupada por varias higueras, que buscan la sombra de los muros para prosperar, para crecer. El primer tramo de la nave tiene un arco fajón apuntado con dovelas de granito de diseño similar al de la portada. El segundo es un arco de medio punto realizado con ladrillo. Dos pilastras, por su parte, sostienen el arco de triunfo que da paso a la cabecera. Tiene una traza de medio punto ligeramente apuntado y peraltado, y el espacio cuadrangular se cubre con una bóveda de medio cañón. Es la única zona que conserva la techumbre propia del siglo XIII. En el primer tramo de la nave se observa el arranque de una bóveda de cañón y un cierre probablemente ejecutado en la reforma barroca, momento que podríamos señalar en el que se sustituyó el armazón de madera premedieval, probablemente con los típicos caracteres mudéjares. Y se sustituyó por un abovedamiento sencillo, muy propio de ese momento. Los muros encalados, los tapiados y la reconfiguración del inmueble en el siglo XIX impiden una comprensión plena de la organización espacial, de esa organización propia del templo bajo medieval y moderno, que es el que desgraciadamente ha sido finalmente eliminado. En el muro norte del testero, entre desconchones de cales y revestimientos ajados por la falta de mantenimiento, asoma el rostro de un fraile tonsurado, pintado sobre el muro, enmarcado por una franja roja. El nimbo sobre la cabeza indica que estamos ante la imagen de un santo, y el hábito franciscano podría ligarlo con el hombre bueno de Asís, San Francisco. La pintura es muy sencilla, pero su plasticidad con escasos recursos es realmente sorprendente. Los trazos de color negro fueron ejecutados con gran maestría por un artista desconocido. La serenidad del rostro contrasta significativamente con la decrepitud general de la edificación. Una obra de tal valía no debería perderse jamás. Los encalados impiden conocer la escena representada. Deberíamos decapar esas sucesivas y estériles capas, velos calizos de colores blanco y albero, con los que fue cubierta
para dejar visible esa totalidad dibujada que ya para siempre será un misterio absoluto. Sin querer establecer comparaciones, pues cada bien cultural es único en sus procesos e irrepetible en todos los aspectos que lo conforman, Santa María de Orovales me recuerda muchísimo a Santa Lucía del Trampal. Santa Lucía del Trampal, uno de los principales enclaves patrimoniales altomedievales de la península ibérica. Cuando se descubrió el asentamiento de Alcuéscar, su aspecto no era mucho mejor que el que ofrecía el enclave jerezano. Ambos comparten una significativa porción de su secuencia cultural, también su uso cultural inicial y doméstico final, además de la ubicación en espacios naturales bellos y especialmente bien conservados. Recuerdo perfectamente el momento en el que salí del edificio por el mismo vano que había entrado. No sabía entonces que ya no podría volver a ver la iglesia en pie. No sabía entonces que ya no podría recorrer sus estancias, que no podría visitar el templo. Si hubiera tenido dotes adivinatorias, de las cuales carezco, y conocido el hecho funesto al que iba a ser destinado, pues me habría dedicado a documentar con exhaustividad, a estudiar, a investigar en profundidad este bien ya perdido para siempre. Pero, como suele ser en estos casos, ya es tarde para lamentar lo que no fue. Es tarde para suspirar por aquello que nunca será. Así que tendremos que centrarnos en el presente para tratar de sacar algunas conclusiones que nos resulten gratas y positivas de este evento fatídico. Abandono así la evocación para retornar al presente, a la realidad, por triste que ésta sea en Santa María de Brovales. Del conjunto solo se conserva la fachada oeste, con la puerta y la espadaña. El resto ha desaparecido, arrasado por máquinas pesadas. Un hecho abominable, un hecho reprobable, un hecho punible. Se desconocen aún los motivos que impidieron la completa destrucción. Tengo alguna hipótesis sobre ello que no compartiré de momento, hasta no tener certezas. No se trata aquí de hacer elucubraciones, ni de dejar fluir la imaginación, sino de poner luz sobre la tragedia. La demolición del edificio histórico no fue la única desgracia que debemos lamentar. El subsuelo del entorno fue profundamente dañado con el uso de medios mecánicos incontrolados. La maquinaria removió el terreno hasta cotas profundas. Así es, las numerosas estructuras arqueológicas que afloraban sobre la superficie, visibles muchas de ellas, la topografía irregular del terreno hacia el norte y hacia el este, evidenciaban la existencia de construcciones previas a esa edificación religiosa visigoda. Todo ello se ha perdido para siempre. Los restos visibles permitían confirmar la presencia de la pax urbana, de la zona residencial señorial, de una villae romana, cuya calidad de materiales nos hacen suponer esa entidad notable de ese espacio arqueológico. Las excavadoras crearon un monte de sillares procedentes de todas las estructuras demolidas, las del monumento alzado, las del templo, y las arqueológicas, las que dormían bajo el subsuelo. No se llevaron a un vertedero. Quizás se tenía planificada otra obra con todos esos bloques en el mismo emplazamiento. Es algo muy posible. La villa romana, el templo visigodo, la necrópolis altomedieval, la ermita templaria, el oratorio renacentista y barroco, el cortijo del siglo XIX, han sido totalmente destruidos. 2000 años de historia, quizás más, han sido arrasados. Hemos perdido una parte destacada de la herencia legada por nuestros antepasados. Sin embargo, el bulldozer no solo ha eliminado un fragmento de nuestra memoria colectiva,
también se ha llevado por delante una oportunidad para mejorar el futuro de todos. El conocimiento abre puertas que suelen conducir a destinos superiores. Esa puerta ha sido cerrada para siempre en Jerez de los Caballeros, que ha perdido un recurso de enorme valía. La propiedad se ha mostrado dispuesta a reconstruir lo derribado, pero esto es absolutamente inviable. No es posible restituir todo lo perdido desde una espadaña y una puerta mutiladas, acompañadas de escombros. Además, la ley del patrimonio histórico y cultural de Extremadura no permite las reconstrucciones. Así que es a todas luces un absurdo el planteamiento. Si algo puede hacerse desde el punto de vista patrimonial en este desastre monumental, nunca mejor aplicado el término, es invertir el máximo de recursos disponibles en conocimiento científico, el máximo de recursos en exigir a los autores de los delitos la excavación arqueológica completa de todo el espacio destruido y el área circundante, además de hacer una didáctica del patrimonio con sus propios medios y lograr que la calamidad sea una escuela de aquello que no debería haber sucedido jamás. El desastre de Santa María de Brovales debe convertirse en una referencia ejemplificadora, una referencia de aquello que nunca más debería suceder, una referencia de los errores cometidos en la protección de nuestros bienes, una referencia de la necesidad de hacer educación patrimonial, una referencia de la aplicación rigurosa de las leyes que tenemos en relación al patrimonio. Cuando el patrimonio se destruye, la pérdida es irreparable, pues cada uno de los elementos que lo integran constituye un recurso único, no renovable, y debemos ser extremadamente cuidadosos en su tratamiento. Para llegar al lugar en el que nos encontramos, se han tenido que concatenar muchos hechos, una serie de hechos inadecuados sobre los que conviene reflexionar. Los investigadores no hemos sabido concienciar a la sociedad del valor del bien perdido. La administración no ha protegido adecuadamente el patrimonio que tiene la obligación de salvaguardar. La legislación vigente no se ha mostrado competente para salvaguardar un inmueble histórico, un yacimiento arqueológico. Y la propiedad, finalmente, no ha entendido o no ha querido entender la valía enorme de la joya que poseía, ni ha mostrado el respeto debido a esa herencia patrimonial y ancestral recibida. Aunque solo haya un responsable directo de la destrucción, de alguna manera todos hemos fallado a las generaciones que nos sucederán, pues les hemos privado de un bien del que ya nunca podrán disfrutar. Existen otros bienes patrimoniales en altísimo riesgo de desaparición en tierras jerezanas. Y convendría realizar acciones inmediatas para evitarlo, generar buenas prácticas patrimoniales en pro de la sociedad en su conjunto. Y quiero destacar tres inmuebles históricos muy amenazados en el término. Tres ermitas de un gran interés arquitectónico e histórico, las dos primeras en las inmediaciones del casco urbano y la tercera más hacia el ámbito rural. Se tratan de San Benito, en pantalla en este momento, un lugar interesantísimo, al borde de una de las carreteras principales de acceso a Jerez de los Caballeros. No menos interesante es San Lázaro, al pie del conjunto histórico. Y ya en el campo, más alejado del centro histórico, se encuentra Santa María de Lajas, un lugar bajo medieval de un enorme interés también. Hay una expresión francesa, y ya con esto voy a concluir. Es una expresión francesa muy conocida, y dada la alta alcurnia de los promotores de la destrucción de Santa María de Brovales, me veo en obligación de citarla. Y esa expresión francesa es noblesse oblige, la nobleza obliga. Nobleza obliga.
¿Qué quiere decirnos esta conocida fórmula? Vamos a tratar de analizarlas con mucha brevedad. Quien por noble se tiene, ha de comportarse como tal, realizando todas sus acciones de acuerdo con la posición social preeminente que disfruta. La estirpe noble debe llevar aparejadas, exige incluso, conductas honorables. Los títulos honoríficos no son adornos vanos, sino altas responsabilidades. No son trampolines dispuestos para encumbrar a quien de ellos dispone, sino obligaciones de ejemplaridad que ofrecer al conjunto de la sociedad, especialmente a los menos afortunados, como espejos en los que poder mirarse para mejorar. Nobleza obliga. Poseer un bien patrimonial no es una carga. Es un gran privilegio para el que hay que hacerse digno, permitiendo y facilitando que perdure en el tiempo. No hemos de servirnos del patrimonio, sino entregarnos a su servicio para lograr su continuidad, para ceder lo mejorado a las generaciones que han de sucedernos en la interminable cadena de generaciones que nos ha traído hasta aquí y que alcanzará a nuestros descendientes. Nobleza obliga, señores. Nobleza obliga. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a ti, Víctor. Ha sido una exposición apabullante en cuanto a que parecía que nos estabas invitando a ir y tenemos que quedarnos con la triste realidad de que ya no está, de que no se puede disfrutar, como bien dices, este elemento patrimonial que se nos ha sido robado. Tú decías al principio que no nos dejásemos llevar por la melancolía, pero yo que soy un poco melancólica no he podido evitarlo, lo siento. O sea, que no te he hecho ni caso, he disfrutado, pero desde un punto de vista melancólico. Así que para intentar quitarme esta melancolía, vamos a ver los mensajes y los comentarios que tenemos en el chat, a ver si con eso conseguimos cambiar este sentimiento que tengo. Parece que tenemos alguno que ha pasado de la melancolía al enfado y, por ejemplo, Javier comenta que este es todo un atentado contra el patrimonio, pero también se pregunta por qué no tomaron medidas las autoridades, por qué no se catalogó en su momento, por qué no se le comunicó, se le advirtió el valor del propietario de la finca, que ahora estamos lamentándonos de esta pérdida cuando todos sabemos que ermitas como estas hay cientos en España. Efectivamente, Javier, hay cientos en España y hay mucho trabajo por hacer, pero ahora mismo. Si conoces alguna más, yo te invito a que nos la mandes a la lista roja del patrimonio, a ver si con eso conseguimos algo más. O sea, hace una pregunta retórica y es, ¿no aprendemos siempre a vueltas con el patrimonio sin que a nivel de país seamos capaces de encontrar una solución para ello? ¿Estaba catalogada esta ermita? Porque yo te he entendido que sí, ¿no? Sí, es muy interesante lo que plantea Javier. El edificio está inventariado, forma parte del catálogo de bienes inmuebles recogido en las normas subsidiarias y también el catálogo de bienes inmuebles de la Comunidad Autónoma de Extremadura. Así que el formar parte de esos inventarios no la ha protegido en absoluto. Hay enormes carencias con respecto a cómo la administración que debe tutelar estos bienes culturales informa a los propietarios de cuáles son sus obligaciones. Realmente no hay conexión entre la administración y la ciudadanía. A menudo, y conozco muchos casos similares, los propietarios desconocen qué bienes existen en sus propiedades. El desconocimiento de ellos no implica que puedan hacer lo que quieran con ellos. Pero la administración debería informar adecuadamente a todos los propietarios para la conservación de ello. Es fundamental. Es una labor por realizar y cuanto antes mejor. Tenemos más comentarios positivos en este caso de Jesús Mari, por ejemplo, que dice que enhorabuena por la exposición del tema, es un ejemplo más de patrimonio sustraído a todos, muy bien expresado. También hay bastantes mensajes de que, bueno, pues que las reflexiones, por una persona que dice que suscribe todas tus reflexiones, una estupenda conferencia, maravillosa exposición de Marta. Muchísimas gracias por esta exposición tan amena y detallada y la defensa también como la del patrimonio, que dice María. José Luis Pariente te dice que felicidades, Víctor, estupenda exposición. En fin, que como ves, al final no todos son melancolías o enfados, sino también agradecimientos por hacernos a conocer este tipo de patrimonio. Muchas gracias a todos por ello.
Tiene Ana Jesús también otro comentario con una pregunta que es que, aparte de darte las gracias por nuestra exposición tan triste, comenta que parece increíble la falta de sensibilidad y de valoración de nuestro patrimonio por parte de ciertas personas. Ahora se pregunta, ¿quién y cómo ha valorado en dinero unos bienes que no han podido ser estudiados en profundidad? ¿Un mayor conocimiento del patrimonio habría incrementado esta valoración? Supongo que lo dice a tenor de la multa a la que parece que se van a tener que enfrentar. Esos 83 céntimos de los que hablabas, ¿no? Sí, es también muy interesante el planteamiento. Quizás sería interesante que la ciudadanía conociera en detalle cuáles son las fórmulas que llevan a la administración, primero administrativa y luego judicial, a determinar la tasación de ciertos elementos culturales, ¿no? No hay dinero capaz de devolver esto, por muy abultada que sea la multa. Nada puede hacernos recuperar este bien perdido. Solamente ese pequeño fragmento de pintura que os he podido mostrar valdría muchísimo más que esas cuantías dispuestas para resarcir a la sociedad del delito. Sinceramente, nunca he sido conocedor de cuáles son los procesos que lleva a los tasadores a definir cuál es el precio. Aunque hubiera tablas con las que pudiéramos calcular los precios, una cosa son los precios y otra el valor. Y el valor es absolutamente incalculable. Hay una reflexión que hacemos nosotros desde España Nostra, a veces en la oficina, cuando nos ponemos a hablar de este tipo de cosas que a veces vivimos, como la pérdida de esta ermita, y es comparar el patrimonio con la memoria, porque además, de hecho, a veces se utiliza como sinónimo, ¿no? Y que la pérdida del patrimonio sea algo similar al Alzheimer, como una pérdida de esos recuerdos que poco a poco van minando a una persona y que la acaban haciendo perder su relación con las personas que más quieren. Bueno, pues un poco es esto, ¿no? No es que tengamos, en este caso, hayamos sufrido un Alzheimer, sino es como que nos han borrado parte de nuestra memoria. Y yo creo que si la gente empezara a entenderlo desde ese punto de vista, a lo mejor se lo plantearía dos veces antes de hacer este tipo de cosas, aunque sea desde el desconocimiento inocente o como queramos llamarlo, ¿no? Pero si te dijeran: con esto que estás haciendo, lo que vas a hacer es perder uno de tus mejores recuerdos de tu infancia, por ejemplo, a lo mejor la gente se lo plantearía, ¿no? Es interesante ese planteamiento también. Pensad que todo bien histórico es un documento, hay que verlo desde esa perspectiva, y ese documento que nos permite el reconocimiento de un tiempo concreto en un lugar específico ya se ha perdido para siempre. Ese hueco que nos dejará eterno en el puzzle, nada podrá cubrirlo. Así que es un vacío físico por lo destruido y un vacío intelectual que nos impedirá un conocimiento exhaustivo, como todos los investigadores quisiéramos. Mervyn, también te das gracias por la conferencia y quiero saber si se sabía con antelación si se iba a derribar. Melvin, no hay. Esta estaba siendo una obra sin autorización administrativa. Es decir, el ayuntamiento no había dado autorización de obras para ejecutar aquello que han pretendido hacer y que desconocemos en realidad. Se dice por parte de la propiedad que el lugar tenía ciertas características que lo hacía peligroso y que lo han derribado para evitar el daño a cualquier persona que pudiera acercarse al monumento. No, no voy a hacer comentarios sobre eso. Lo dejamos aquí, ¿no? Vamos Sí. entonces con otro comentario que tenemos en el chat, a ver si con esto cambiamos de tema. De Carmen, que propone una solución, y es que ella dice que se dedica a realizar reconstrucciones virtuales en 3D de edificios históricos con valor arqueológico y, por supuesto, le ha llamado mucho la atención la edificación que hemos perdido. Y comenta que quizá se puede intentar reconstruir virtualmente, ya que físicamente es imposible. Sí, es muy cierto eso. Y deberíamos, y esto es importantísimo, deberíamos generar un catálogo general de todo el territorio en el que incorporemos todos los monumentos existentes
Y esos monumentos están recogidos en ese catálogo como una representación exhaustiva, ¿no? Tenemos metodologías excelentes, como el escáner láser, que nos permite tener una documentación realmente fidedigna de cada uno de los inmuebles. Eso debería ser realizado en cada una de las comunidades autónomas, pero no como un futurible, sino como algo que se esté ejecutando ya. La mayor parte de los catálogos de bienes históricos y también de yacimientos arqueológicos son herramientas obsoletas que la administración utiliza y que, en tanto que obsoletas, no incluyen formas ni metodologías que en la actualidad se están llevando a cabo. Es fundamental hacer esa inversión en patrimonio y digo bien inversión, no gasto, que es como a menudo la administración competente los Y considera. que además tampoco supone tanto si lo piensas fríamente. O sea, dentro de los presupuestos que puede tener una administración pública, algo así tampoco es tanto si lo hacen bien con un buen plan de viajes y un buen estudio. La verdad es que ya le hubiera gustado a Gómez Moreno en aquellos viajes que hacía, ¿no? Fotografiando la España, esa España histórica, haber tenido herramientas como las que disponemos hoy en día. Pues sí. Imagino a José Ramón Mérida que estuvo por estos pagos, que habría hecho él si hubiera dispuesto de esas herramientas, ¿no? En el que, aunque se pierda un edificio histórico, y eso es irrecuperable desde el punto de vista material, pero al menos tenemos un documento de análisis. En fin, no Lo hemos que llegado a pasa es tiempo. que con esto recuperamos lo que está sobre la tierra, lo que han destruido bajo Sí, tierra. claro. Nos quedaremos siempre con las ganas de saber qué es lo que había ahí. A lo mejor, imagínate, un mosaico maravilloso que pudiera Ese hacer rico competencia a Noeda. subsuelo será un misterio para siempre. Se quedará en nuestros sueños ahí. Remy también quiere felicitarte por la brillante exposición y quería saber qué podemos hacer como ciudadanía para evitar este tipo de cosas. Qué gran pregunta. A mí se me ocurre una. La lista roja del patrimonio es una de ellas. El patrimonio no es sino la apreciación valorada de la sociedad acerca de esos bienes legados por nuestros antepasados. Y es precisamente en tanto en cuanto posesión colectiva que la colectividad debe instar a los órganos administrativos competentes para que ejerza esas delegaciones que le corresponden. Pero no solamente debemos instar a las instituciones a que cumplan sus competencias. La ciudadanía tiene mucho que decir. De hecho, la sociedad civil debería estar movilizada. Hispania Nostra es un ejemplo de cómo la sociedad civil se moviliza en pro de los bienes de la colectividad. Así que tenemos un campo enorme de actuación por parte de los ciudadanos, organizándonos a través de las entidades protectoras del patrimonio. Hay mucho que hacer y yo invito a todos los presentes, aunque muchos serán socios de Hispania Nostra, a que se incorporen a la organización y peleen con nosotros abrazo partido para defender lo que es nuestro. Pues efectivamente, Víctor, nosotros, como has comentado al principio, tenemos la herramienta que se llama la lista roja, que funciona gracias a que personas como vosotros, que nos estáis escuchando, tienen un sentimiento de cariño hacia un bien patrimonial y consideran que debe ser salvado y protegido. Entonces nos avisan, hay una ficha en nuestra página web en la que pueden enviarnos aquellos bienes que consideran que están en peligro. Y que nosotros, desde Hispania Nostra, hay un comité científico formado por profesionales voluntarios que revisan todas las fichas y deciden aquellos bienes que deben entrar y cuáles no. Lo pongo en el chat por si alguien no la conoce, pues para que entre y nos ayuden. Esto es una de las muchas cosas que hace Hispania Nostra. Si alguien, como dice Víctor, no es socio, por supuesto les invito a que se hagan socios y que miren todas las actividades porque hacemos lista roja. Micromecenazgo, de hecho tenemos una campaña de micromecenazgo recién estrenada allí en Almendral, en la provincia de Badajoz. Damos premios, damos muchas cosas. O sea que efectivamente, Remy, hay muchas cosas que se pueden hacer, desde, como digo, hacerse socio Hispania Nostra hasta hacerlo más activo, como es lista roja, premios, micromecenazgo, cualquiera de las opciones que damos desde nuestra asociación.
Román tiene un último comentario y con esto ya cerramos, y es que muchas gracias por la poética exposición, me ha encantado el enfoque. Hablando de nobleza obligue, o sea, la nobleza obliga, a los antiquísimos títulos que tiene el actual marqués conde se le añade la grandeza de España concedida al condado. La corona puede disponer de los títulos concedidos y se le podría escribir una carta al rey indicando la falta de grandeza y de honor de estos actos destructivos del patrimonio común. Puede parecer una meme baladí, pero en el honor de merecer y el deber de transmitir son determinantes en los ámbitos nobiliarios y seguramente sería objeto de comentario en una parte de la sociedad poseedora de un rico patrimonio cultural. Algunos pueden ver las orejas al lobo. Bueno, pues a lo mejor es otra manera de recordarles que efectivamente, de recordarnos a ellos, que estos en este caso han sido ellos, pero recordarnos a todos que el patrimonio es de todos, ¿no? Que hay que actuar consecuentemente con lo que tenemos, todo cada uno desde nuestras propias posibilidades. Es muy interesante lo que plantea Romano. Habrá Y que tenerlo en cuenta. realmente deberíamos obrar todos desde ese punto de vista. Nobleza es una obligación. Es una obligación, efectivamente. Víctor, te voy a dar. Te voy a mandar deberes porque has dicho tres ermitas y tres edificios que han perdido culto del género de caballeros que no están en la lista roja, que me he metido rápidamente a comprobarlos. Así que si tienes tiempo u otra persona que sea de Jerez de los Caballeros tiene interés, que por favor nos envíe, si consideran que están en peligro, que nos lo envíe a través del enlace que he hecho para que podamos seguir protegiendo. Lo que no se conoce no se salva. Entonces, la única manera de que la gente que no está allí sepa que eso existe, es que nos lo digáis para poder la difusión. Así que te ha puesto deberes, Víctor. Manos a la obra. Manos a la obra. A los demás, agradeceros que paséis con nosotros esta tarde e invitaros a que el martes que viene os apuntéis al siguiente hispano y nuestra contigo en casa, en el que viajaremos hacia León y nos contarán una de esas actividades también centenarias que llevan haciendo para proteger su patrimonio, que son las hacenderas, como herramienta de trabajo común para proteger el patrimonio. Como digo, os invito para que se lo pongáis al siguiente Hispania Nostra Continua en casa, que va a tener lugar el martes que viene, de 7 a 8, como hemos tenido hoy. Víctor, muchísimas gracias por tu tiempo, por tu exposición y por hacernos soñar con un edificio que desgraciadamente hemos perdido. Un placer. Buenas tardes a todos.